gran contingente de efectivos de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegó hasta el Jirón Cela para retirar a los ambulantes e informales que se han colocado en la vía pública de las cuadras 1 y 2. Los comerciantes eufóricos pidieron al alcalde José Ruiz los deje trabajar al menos por campaña navideña. Nosotros pedimos que nos dejen pasar fiestas porque tenemos deuda que pagar al banco, tenemos niños pequeños. ¿Qué sacamos solamente para la comida diario? No se gana mucho acá, ambulante. Poco, pues para el día. Aparte que estamos recuperándonos de la pandemia, que no tenemos nada. Pese a que son conscientes de la problemática de salud que estamos viviendo debido a la pandemia, se mostraron reacios con esta medida. Es una ley. Entonces, desde ustedes, ¿cuál es la alternativa? Por eso mismo, si vamos a hablar de todo, es una gama. Recién hemos salido de la pandemia, ni hemos salido todavía. Somos el 70% en el país que están informales. Fuera del desempleo, que son más de 3 millones de desempleados. O sea, por eso la pregunta todo de ustedes. ¿Cuál es la alternativa? Los propietarios de los locales y galerías respaldaron la acción de la municipalidad, pero pidieron sea sostenible en el tiempo. Por una parte está bien, por lo que muchos obstruyen la entrada, como le dije, porque hay veces cualquier cosa que pueda pasar, como defensa civil, como ve por la vuelta, está cerrando los locales. También debe pensar en la entrada, porque la entrada es lo principal para que se escape la gente. Ahorita, por decir, sin embargo, lo cierran todito los pases, no dejan pasar, o sea, ya prácticamente nosotros no podemos hacer nada ya porque se vienen en mancha a querer pegarnos. Claro, porque o sea, les dicen que ya no los van a poner y no regresan. O sea, ¿dónde está la autoridad? No hay autoridad, no dejan pase. Ese es el problema. ¿Ustedes pagan acá impuestos y nada? Claro, todos pagan acá los dueños. ¿Y ustedes qué piden? ¿Continuidad entonces? Claro, si acá los dueños pagan, por ejemplo. Pero hay personas que, o sea, yo ocupo, si les van a dejar vender, pero que venden, pero sea bajo, pues no. Pero ya hacen sus casas, pues ya. Es exageración también. En Trujillo, el número de vendedores ambulantes es de 5.000 y estiman que el 50% de estos son de nacionalidad venezolana.